Chavos, soy Sola 15 y esto es Revista Digital número 3. Muchísimas gracias a todos por estar posteando y escribiendo las felicitaciones y los comentarios buenos acerca de este nuevo proyecto de videos en mi canal de Soy Sola 15. Muchísimas gracias a todas las gamers y a todos los gamers, a toda la gente geek, a toda la gente nerda y coqueta que ha estado escribiendo en mi canal. Muchísimas gracias a todas y a cada uno de ustedes. Yo obviamente estoy siguiendo todos los comentarios y todas las, por así decirlo, dudas y preguntas que tienen. Hace algunas semanas, y cuando se estrenó esto de Revista Digital, me dijeron muchos gamers, por favor, habla de videojuegos, habla de consolas. Y pues bueno, este es el capítulo especial para eso. Vámonos arrancando con el primer tema del día de hoy con Revista Digital. El más esperado software de aplicación para una consola hasta el momento es Proyecto Natal. ¿Pero qué significa Proyecto Natal de la Xbox 360 de la compañía estadounidense Microsoft? Vamos a hablar un poquito al respecto en lo que vemos este video. Pues bueno, Proyecto Natal es el nombre clave de una nueva y revolucionaria forma de jugar en tu Xbox 360. Natal se pronuncia como suena. El nombre Proyecto Natal tiene varios orígenes. Microsoft suele utilizar ciudades para sus nombres en clave. Y el encargado de elegir el nombre esta vez era Alex Kingham, un tipo muy malo que incubó el proyecto en Xbox. Alex es de Brasil, así que eligió Natal, una ciudad situada a la costa nororiental de Brasil como tributo a su país. Además, Alex sabía que Natal significaba perteneciente o relativo al nacimiento, por lo que expresa perfectamente las nuevas posibilidades de Proyecto Natal. Además de seguir el movimiento de todo tu cuerpo, el Proyecto Natal también reconoce tu cara y expresiones faciales. Puede detectar incluso un cambio emocional en tu voz. El Proyecto Natal recuerda tu cara y voz para que puedas conectarte al Xbox 360 Live sin necesidad de usar el mando. El Proyecto Natal es el primer sistema del mundo que combina una cámara RGB, un sensor de profundidad, un micrófono de múltiples matices y un procesador personalizado con software patentado. Memoriza esta frase y repítela cada vez más rápido. El sensor de profundidad es un proyector de infrarrojos combinado con un sensor CMOS monocromo que permite al proyector natal ver la habitación en 3D en lugar de interferir una habitación a partir de imágenes 2D. El micrófono de múltiples matices del proyecto natal detecta las voces por el sonido y es capaz de extraer el ruido ambiental. Esto permitirá chatear en Xbox Live sin auriculares y muchas cosas más. Pues bueno, esto es el primer tema. El proyecto natal viene muy muy fuerte, ya ha sido de hecho revelado el sistema en algunos lugares de entretenimiento, en algunas presentaciones en Xbox y obviamente también en algunos canales de televisión americana. Pues bueno, hablando de videojuegos, récord de ventas para el Bad Company 2 en Estados Unidos y Europa. Ha vendido más de 2.3 millones de copias de este videojuego que, créanlo, que es mega genial. Es tipo como el que estamos viendo en el fondo de pantalla, Call of Duty. ¿Qué? Una cosa muy coqueta. El show británico bélico Battlebat Company 2 se ha convertido en el título más vendido en el mes de marzo, alcanzando una cifra récord en Norteamérica y Europa de más de 2.3 millones de unidades vendidas. Según datos ofrecidos, el título ha alcanzado la sorprendente cifra de más de 2.9 millones de horas jugadas online, contabilizando los datos de un solo día. El juego ha llegado a registrar la cifra de 230 mil personas conectadas simultáneamente. Han sido conseguidos 81 millones de puntos en multijugador online y 41 millones de armas y accesorios desbloqueados. Eso quiere decir que la gente, por así decirlo, adolescente y un poquito pues ya gamer amateur, han estado esperando este juego con bastante necesidad. Pues bueno, este proyecto de Battlefield Company 2, y créanlo que viene bien, suena bien y al parecer se juega mucho, mucho mejor. Nokia pide tu ayuda. Hace una semana, el gigante de la telefonía celular finlandesa Nokia ha lanzado en su blog oficial un proyecto en el cual tu usuario final de Nokia o tú, fan de la telefonía celular de Nokia, podrás ayudar a esta empresa a mejorar y dar un nuevo teléfono al mercado.
El nuevo proyecto tendrá una duración de 8 semanas y cada una de estas semanas tendrá una temática diferente. Por ejemplo, esta primera semana la compañía se ha concentrado en la pantalla y la interfaz. De este modo, se podrá elegir a través de una especie de panel de control virtual qué tamaño de pantalla es el perfecto, qué tipo de teclado es el mejor o cuál es el tipo de pantalla ideal, entre otras cosas. Como vemos en el video, tú vas a poder seleccionar mediante este panel virtual qué tipo de pantalla, qué tipo de interfaz, qué el tamaño, el mejoramiento de la interfaz, así como de la pantalla. Y pues bueno, en la semana número 1 estará basada prácticamente en la pantalla y la interfaz del usuario. La semana 2, el tamaño y la forma. La semana 3, qué tipo de materiales. La semana 4, estaremos hablando del sistema operativo Symbian o Migo. Migo es la continuación del sistema que traía el N900, que es Maemo. Migo es la continuación de este sistema para algunas familias de Nokia. La semana 5 estaremos hablando de conectividad. La semana 6, cámara. La semana 7, las mejoras que se podría hacer a este teléfono. Y la semana 8, cómo lo llamaremos. Con esta campaña, la compañía vuelve a poner de manifiesto la importancia que le da a sus usuarios en opinión y conceptos. Sin duda, todo un detalle para la mano que le da de comer. Google se fue. Así es, señores, después de arduos meses de pláticas con el gobierno chino, la empresa líder en información de internet, Google, no ha podido ni siquiera llegar a un acuerdo con el gobierno chino para que esta empresa y su página de internet www.google.cn se quede en este país. Desafortunadamente no han llegado a ningún acuerdo y al más tardar el 10 de abril la empresa Google dejaría de ofrecer información de internet y de estar directamente en la página de cada una de las computadoras de este país. Aunque el CEO de Google informó que pronto se anunciarán los resultados sobre las conversaciones de su compañía con el gobierno chino, que posibilitarían un motor de búsqueda sin censura y restricciones, los rumores parecen ir por otro lado. Y aseguran que Google efectivamente saldrá de China. Desafortunadamente, esta es una medida sin precedentes y pues tendría muchas consecuencias para este gigante de internet llamado Google y también para el país más censor del planeta, que es China. Señores, vámonos al último tema de Revista Digital, capítulo número 3. PlayStation Move. Así es, hace algunas semanas, en una de las conferencias de gamers en Estados Unidos, se llevó a cabo la presentación como previo y como muestra de lo que vendría siendo los nuevos controles de PlayStation. Así es, el nuevo sistema de detección de movimiento de PlayStation 3 se llama PlayStation Move. Y fue anunciado en la conferencia de Sony en la Game Develop Conference, informa el sitio badal.net. El mando principal de la PlayStation Move contará con un mando auxiliar, al estilo NunChuck de Wii. Este mando auxiliar se llamará PlayStation Move Subcontroller, pero no estará unido por cable, sino por una señal Bluetooth. El sistema hace uso también de la cámara PlayStation Eye para capturar el movimiento del dispositivo, y también para otras funciones. Al parecer, las capacidades del sistema son como mínimo similares a las del Wii con el periférico Motion Plus. Por las demostraciones realizadas, también detecta el movimiento de la cabeza de los jugadores. PlayStation Move estará disponible en otoño en todo el mundo y contará con funciones para detectar movimiento, posición y aceleración. Combina sensores de movimiento avanzados con un giroscopio, un acelerómetro y un sensor de gravedad terrestre, además de incluir vibración y numerosos botones para interactuar con el juego. El subcontroller, el que hace a veces de NunChuck, incluye los botones L1, L2 y L3 y un mando analógico. Ambos mandos son sin hilos y utilizarán baterías recargables de litio. Finalmente, se soportará hasta 4 PlayStation Move conectados simultáneamente a la PlayStation 3. Todavía no se ha dado a conocer los precios de este PlayStation Move y los primeros juegos para el Move son Little Big Planet y iPad. Y bueno, chavos, esto ha sido Revista Digital, capítulo número 3. Gracias a todas y a todos por hacer posible este proyecto. Sigan posteando, sigan recibiendo dudas, comentarios y sugerencias para hacer de este canal algo más chido. Gracias absolutamente a todos, muchísimas gracias. Huevos putos, todos los amo. Capítulo número 4 de Revista Digital. Nos vamos al cielo. ¿Qué? Huevos putos todos. Nos vemos. Ah, no, ese es de Guavir. Chingas madre.